100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Seguimos en Mundo Agro y vamos a ver el testimonio de Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, conociendo algunos detalles respecto a lo que trae esta nueva edición de las charlas de la Bolsa de Cereales. La incorporación de tecnología, no solamente para el campo, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad, está seguramente requiriendo de todos de un fuerte pensamiento en base a los paradigmas que se van a cambiar y a las cosas que, por supuesto, pueden llegar a significar verdaderos cambios, verdaderas revoluciones. De eso va a constar estas charlas de la Bolsa de Cereales que se van a concretar la próxima semana. El anticipo con Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Mira, estamos la verdad que muy contentos porque estamos notando que hay un alto grado de receptividad en toda la comunidad en general. Tenemos más de 35 instituciones que se han sumado como apoyos institucionales y creo que es un tema muy de hoy, así que bueno, estamos con muchas expectativas, ¿no? Si bien esta es una nueva estrategia social y de integrar otros sectores de la sociedad, y hay una experiencia ya de la edición número uno, ¿qué te quedó de lo más fuerte del año pasado que este año la Bolsa va por más? Mira, yo creo que digamos lo que estábamos tratando de hacer justamente con las charlas, y esta es la segunda versión, es darle a la Bolsa un lugar en el calendario anual de tantos eventos que hay en Córdoba. Creemos que nuestra institución es una institución muy potente y que merecíamos tener un evento de estas características. Creo que las temáticas que vamos tocando son temáticas en general de avanzada. Estamos tratando de mirarlo de una manera estratégica. Como bien decías vos, el año pasado hablábamos de indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad, que es algo, digamos, que a nivel mundial es algo que está impuesto. El mismo consumidor cada vez presiona más para saber cómo se fabrican los productos que después también, claro, cómo se van consumiendo. Todavía acá creo que no tenemos cultura, es un proceso, pero nosotros ya hemos dado el puntapié inicial. Y bueno, este año planteando todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías que definitivamente están transformando al mundo, te diría, a la misma dimensión que lo que fue la revolución industrial en su momento, ¿no? Entonces, poner en carpeta este tema con la intención de que todos los que asistan se lleven algún disparador o dudas que después puedan ir dilucidando a través del tiempo. Pero no hay dudas de que todas estas nuevas tecnologías van a cambiar nuestra forma de vivir y bueno, nosotros lo estamos planteando para que lo discutamos en una tarde, así que esperemos que tengamos éxito con un buen nivel de concurrencia. Bueno, y sobre todo significa un cambio de paradigma. Lo que ustedes plantean es que no sea solamente la tecnología que se incorpora, sino una manera distinta de pensar todo eso. Por supuesto, eso lo venimos planteando. Es una forma, un poco el eslogan de las charlas de la Bolsa, es una manera de pensar diferente. Y también decimos siempre, sembrando lo importante, haciendo juego de palabras. Esperemos que tengamos una buena concurrencia. Tenemos disertantes de primer nivel, tanto del sector privado como del sector público,
y está planteado para que sea una jornada con una dinámica importante, o sea, no esos monólogos que duran mucho tiempo y que por ahí el asistente se termina perdiendo, sino estamos... concreto y dinámico. Sí, sí, son los disertantes tienen, está previsto que hablen entre 15, 20 minutos como máximo, digamos, ¿no? Entonces, creo que le va a dar un importante dinamismo a la jornada. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hasta allí el testimonio de Luis Macario. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes, más información y en este caso vamos a hablar de ganadería y de economía también, por supuesto, aquí en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación.